Egunon, egunon guztioi eta mila, mila esker e, komunikabidei etortzearen eta guztiei e, etortzagatik. Ziur nago, askatasunen murrizketaren mehatxuaren aurrean, Euskal Emakumeok jakingo dugula erantzuten. Euskal Herri feminista, hori da gure proiektuaren oinarritako bat. Dena zeharkatzen duen helburua, berdintasunaren, elkartasunaren, Askatasunaren eta justiziaren balioetan oinarritutako herria eraikitzea. Horixe nahi dugu gure herriarentzat. Herri hau bere emakumeak borroka eta honen aintzindari izan ziren izan ginen eta gara. Gaitasuna, konpromisoa, erabakitasuna eta aurrera egiteko gaitasuna duen mugimendu feminista bati esker. Mugimendu feminista alde, aldarrik atzailea, iziltzen ez dena, milaka eta milaka emakumeak bat egiten duguna. Eskubideen konkistaren eta diskriminazioaren eta indarkeria matxistaren aurkako borrokaren abangoardian den mugimendu feminista. Urtetan zehar, urte gehienetan, gure burua zuzendu nahi izan dute, gu diskriminatu, bigarren mailako herritar gisa tratatu, gure ordez erabaki. Asko sufritu eta jasan dugu bai. Baina borrokari, kontzientziazioari eta balioak eta jarrerak aldatzeko gaitasunaren esker, Euskal gizartea gero eta gehiago ari gara ari da aurrera egiten. Emakume guztien eskubide guztiak errespetatu eta defendatuko duituen gizarte baterako oiar, oinarri berriak eskuratuz. Adostasonaren printzipio uzka da guztientzako bidezka gizartea batentzat. Iritsi gara indarrez, elkarrekin eta aldunduta. Horrela, erakutsi dugu herri honetako kaleak behin eta berriz gaindituz. Hori frogatu dugu erakundetan ere da, dagokigun lekua hartuz, politika publikoak gidatuz, gure bizitzak eta ongizatea eta askatasuna defendatzeko. Asko aurreratu dugu azken urte baita Madrilen ere, konkista berriak eta gure eskubide eta askatasunarekiko errespetua lotuz. Urratzez urratz, adostasun feminista berriak eraikitzea lortu dugu. Eta gaur egun, Euskal Herritarren gehiengo zabala ados dago horrekin. Horregatik, dakigu, atxera pausoen mehatxuaren aurrean, askatasunaren murrizka, murrizketaren aurrean, eta emakumeen ganako indarkeriaren hauziaren mehatxatuaren aurrean, Euskal emakumeok jakingo dugula erantzuten. Ez bakarrik erantzun, ez bakarrik eutzi, baizik eta aurrera egiten atxera pausorik eman gabe. Herri honen gehiengoak kontzientzia duelako, Guisardon en gyengua caurea penfeminista babestu etabavesten babesten dituelako. Estamos convencidas que ante la amenaza del recorte de libertades, las mujeres vascas sabremos responder. Euskal Herria feminista. Este es uno de los pilares de nuestro proyecto. Un objetivo que lo atraviesa todo, construir un país basado en los valores de igualdad, la solidaridad, la libertad y la justicia. Eso es lo que todas nosotras anhelamos para nuestro país. Este país, sus mujeres, fueron, fuimos y somos punta de lanza de esta lucha, gracias a un movimiento feminista con capacidad con compromiso, con determinación y capacidad de avance. Un movimiento feminista reivindicativo, que no calla, al que nos hemos sumado miles y miles de mujeres. Un movimiento feminista vanguardia de la lucha por la conquista de derechos y la lucha contra la discriminación y la violencia machista. Durante años, demasiados años, se ha pretendido dirigirnos, discriminarnos, tratarnos como ciudadanas de segunda y decidir por nosotras. Hemos sufrido, hemos sufrido y aguantado mucho, pero gracias a toda la lucha, la concienciación y la capacidad de cambiar valores y actitudes, la sociedad vasca avanza cada vez más, adquiriendo nuevas bases para una sociedad que respete y defienda todos los derechos para todas las mujeres con el consentimiento como un principio irrenunciable para una sociedad justa para todas. Hemos llegado con fuerza, juntas y empoderadas. Así lo hemos demostrado desbordando las calles de este país una y otra vez. Así lo hemos demostrado ocupando el lugar que también en las instituciones nos corresponde, liderando las políticas públicas para defender nuestras vidas, nuestro bienestar y nuestra libertad. Hemos avanzado mucho estos últimos años, también desde Madrid, logrando nuevas conquistas y el respeto de nuestros derechos y de nuestras libertades. Hemos logrado construir, paso a paso, nuevos consensos feministas que hoy la amplia mayoría de la ciudadanía vasca la comparte. Por eso, Sabemos que frente a la amenaza de retrocesos, ante la amenaza de recorte de libertades, ante la amenaza de la propia negación de la violencia machista que se ejerce contra nosotras, las mujeres vascas, sabemos responder. No solo responder, no solo resistir, sino seguir avanzando. Sin dar ni un solo paso atrás, porque la mayoría de este país tiene conciencia, porque la mayoría de esta sociedad apoya y respalda los avances feministas. Millasker. bueno, belek esan du, eta nik berriro diot, gure eskubide guztiak defendatzen jarraitzeko konpromisua hartzen dugu. Oraindik pairatzen dugun diskriminazioekin amaitu, eta aurrera egiten jarraitzeko. Indarkeria matxistari aurra egiten jarraitzeko, defendatuko gaituen eta gaitzestriko ez gaituen justizia bilatzen jarraitzeko. Asko irabazi dugulako, bai, baina irabazteko asko dugu aurre egin beharreko balio atzerakoi asko ditugu parezpare diskriminazioarekin amaitzeko. Eta horretan aurkituko gaituzue beti Euskal Herria bilduko emakumeek. Guztiok, bakoitzak bere esparrutik, bakoitza bere tokitik, lan egin eta bultza egingo dugu adostasun sozial berriak lortzeko. Baita Madrildik ere, guretzat pentsatutako publ, politika publiko berriak lortzeko saregileen eta neskatilen pentsioen arloko eskubideak aitortzea, etxeko langileen bizitzak eta baldintzak duintzea, emakumeek gehien bat kobratzen dituztenen gutxieneko alarguntza pentsioak handitzea, edo zentroan adostasuna jartzen duten legeak babestea, horretan, horretan aritu gara, eta horretan jarraituko dugu aurrera egiteko borrokan. Asko dugu Ustailearen hogeita iruan jokoan. Gure eskubideak eta askatasuna dugu jokoan. Aurrera egitea eta atzera ez egitea dugu jokoan. Gure aurka iraganera eraman nahi gaituztenak geldiaraztea dugu jokoan. Horregatik, dei egiten diegu emakume guztiei, ustailearen hogeita iruan elkarrekin bultza egin dezagun Emakume aske eta gure, escubi de gustien jabe, y sangoden, erri libre, baten alde. Os pades eta arde elkarrekin el carrequín, conquista checo, geratsen, saigun, gustiraco, bultzada ori. Lo ha dicho bel y yo lo repito. Tomamos, desde Euskalería Bildu, tomamos el compromiso de seguir defendiendo todos nuestros derechos. El compromiso de seguir avanzando para terminar con las discriminaciones que aún padecemos. El compromiso de seguir enfrentando la violencia machista. De seguir buscando una justicia que nos defienda y no nos condene. Porque hemos ganado mucho, sí. Pero queda mucho por ganar. Muchos valores retrógrados que enfrentar. Discriminaciones con las que acabar. Realidades que mostrar y dignificar. Y en eso nos encontrarán siempre a las mujeres de Euskal Herria-Bildu. Todas nosotras, cada una desde nuestro ámbito, desde cada una desde nuestro lugar, hemos trabajado y empujado para lograr nuevos consensos sociales, nuevas políticas públicas pensadas por y para nosotras, también desde Madrid. El reconocimiento de los derechos de, en materia de pensiones de las Nescatillas y Reveras la dignificación de las vidas y condiciones de las trabajadoras del hogar, el aumento de las pensiones mínimas de viudedad y las no contributivas que cobran mayoritariamente las mujeres o las leyes que ponen el consentimiento en el centro. Y en ello seguiremos luchando por nuevos avances. Nos jugamos mucho, muchísimo, este 23 de julio. Nos jugamos nuestros derechos y nos jugamos nuestra libertad. Nos jugamos avanzar y no retroceder. Nos jugamos frenar a quienes quieren devolvernos a un pasado contra nosotras. Por eso, por eso llamamos a todas las mujeres a que este 23 de julio empujemos juntas por un nuevo país de mujeres libres y dueñas de todos nuestros derechos. Celebremos lo logrado y tomemos juntas el impulso para todo lo que nos queda por conquistar. Gurea Euskal, e República Feminista.